En Europa en general y España en particular, la idea general sobre el Islam es que no todos los musulmanes son malos. Siempre cuando doy una charla o hablo del Islam, siempre alguien me sale y dice, es que no todos los musulmanes son malos. Claro que sí, es verdad, no todos los musulmanes son malos. También no es menos cierto que hoy día quienes están comentando los actos terroristas son musulmanes o los yihadistas son musulmanes. Hoy día nadie mata, no hay ningún grupo terrorista mata en el nombre de Yahvé, Jesús o Buda. Solo hay grupos radicales islámicos matan en el nombre de Allah, fundando sus actos sobre las fuentes de la ley islámica, el Corán y la sunna. Claro, si todos los musulmanes, 1.600 millones de musulmanes, todos son malos o yihadistas, apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta. Según los centros de inteligencia y los estudios que hemos hecho con varias universidades, dividen los musulmanes a cuatro clases. El 5% de los musulmanes son ateos agnósticos, no creen en las leyes islámicas o creen solamente en la traducción árabe musulmana, pero no creen en la religión. El 10% de los musulmanes son musulmanes al rato. Algunas veces se practican el Islam y otras veces no. Afortunadamente, el 65% de los musulmanes, la mayoría, son musulmanes practicantes, practican el Islam, hacen la oración, el ayuno, rezan, pero no hacen al yihad. Eso sí, el 20% de los musulmanes hoy día son radicales fanáticos, creen en el yihad. Creen en los actos terroristas y apoyan a los grupos radicales islámicos. Y estos no son pocos, son entre 300 y 400 millones de musulmanes. De esto hay que hablar, de esto vamos a tratar. Claro, todos estos fundan sus actos sobre el Corán y sobre la sunna o los dichos, hechos y actos de Mohammed. También en Europa en general dividen a los musulmanes en chiís y sunís. No conocen la tercera rama del Islam, que se llaman al-Jawarij. Estas tres ramas fueron divididos en el año 658 con la guerra que tuvo Ali contra Muawiya, el gobernador de Damasco. Claro, en Europa no conocen la tercera rama, el Jawarij, o hoy día se llaman los yezidis, que viven en el norte de Irak. Tanto los chiís como los sunís consideran los Jawarij apóstatas. También los Jawarij o los yezidis están perseguidos por tanto por los chiíes como los sunís. ¿Por qué? Porque mezclan las ideas o las creencias islámicas con las antiguas religiones de Persia. Aparte, los jawaris también todavía están esperando la llegada de un profeta de origen persa. En el occidente, lo que no saben que no solamente hay chiís, sunís y jawarij. Los jawarij están divididos a 17 ramas.
Los chiíes están divididos a 43 ramas y los suníes a 45 ramas o sectas. Cada rama tiene su líder religioso y tiene sus interpretaciones del Corán y la Sunna. Todas estas ramas vienen mencionadas en mi libro Todo sobre el Islam. Es implicados todos. Por eso no hay un líder musulmán por encima de todas estas ramas. Hoy día, en el mundo, el 85% de los musulmanes son suníes. Y entre el 10 y el 13% son chiíes. Y entre el 2 y el 3% son los yezidíes y los jawarij. Claro, hay muchas diferencias entre estas tres ramas, pero principalmente entre los chiíes y los suníes. Si preguntas a cualquier musulmán sobre las creencias de los musulmanes en general, tanto chiíes como suníes, y te dicen todos creen en el Corán como el libro sagrado de los musulmanes. El Corán tiene 255 versículos, animan a matar a los infieles, tanto los infieles, entre ellos los judíos y cristianos. Claro, preguntas a cualquier musulmán, chií o suní, sobre los pilares del Islam, y todos coinciden de que en el Islam hay solamente cinco pilares en el Islam. Yo no coincido con ellos. Yo digo que son seis, incluyendo al yihad. Y lo voy a mostrar a lo largo de esta charla. El primer pilar del Islam es la declaración de la fe musulmana. Y este es bien mencionado también en el Corán, en la sura 7, el versículo 157. Y dice, todo musulmán, o cualquier persona también quiere convertir al Islam, tiene que hacer la declaración de la fe musulmana. ¿Cuáles estas declaraciones? No hay más dioses que Allah y Mahoma su profeta. Estos son los suníes. Y los chiíes añaden otra frase. Y Ali, su santo. Por eso cuando una persona quiere convertir al Islam, dependiendo si es chií o suní, pues tiene que hacer de una forma u otra esta declaración de la fe musulmana. El segundo pilar importante en el Islam es la peregrinación a la Meca y visitar el Kaaba. Todos los musulmanes, tanto chiíes como suníes, tienen la obligación de hacer la peregrinación a la Meca una vez en su vida. Según la sura 3, en el Corán, la sura 3, el versículo 96 y 97. Sin embargo, los chiíes también tienen la obligación de ir a visitar la tumba de Ali y su hijo Al-Hussein, que está en Irak, en Najaf y Karbala. También es una obligación a todos los musulmanes chiíes a visitar estas tumbas, además de visitar al Kaaba en la Meca. El tercer pilar importante en el Islam también es la oración. Y la oración en el Islam son cinco veces al día. Tanto los chiíes como los suníes tienen que rezar cinco veces al día. La madrugada, al mediodía, por la tarde, cuando cae el sol y por la noche. Los suníes tienen la obligación de hacer sus oraciones en su debido tiempo. Los chiíes pueden hacer las cinco oraciones a la vez. Una vez las cinco oraciones y ya termina. Y esa es la diferencia entre los chiíes y los suníes. El cuarto pilar en el Islam es el Ramadán, el ayuno. Hacer el ayuno en el mes de Ramadán, el mes el que Muhammad recibió el primer versículo del Corán según la traducción musulmana por el arcángel Gabriel. Todos los musulmanes chiíes y suníes tienen la obligación de hacer el ayuno en el mes de Ramadán 30 días.
Y el ayuno consiste que un musulmán no debe ni comer, ni beber, ni fumar, ni hacer relaciones sexuales desde la salida del sol hasta la caída del sol por la tarde. La diferencia entre los chiíes y los suníes es el día de hacer Ramadán. Cuando los suníes declaran que, por ejemplo, hoy es Ramadán, los chiíes siempre lo hacen el día siguiente. Nunca los chiíes coinciden con los suníes en la fecha de hacer el ayuno o el mes de Ramadán. El quinto es la limosna. Todo musulmán, chií y suní, tiene la obligación de hacer el diezmo. El diezmo o pagar el diezmo aparte de su ganancia del año para la comunidad al que pertenece. Y la gran parte de esta limosna va a los grupos que hacen al yihad. Hay que tener muchísimo cuidado, especialmente en las mezquitas en el occidente, cuando se entran las mezquitas en el occidente, siempre hay una caja, ponen limosna y abajo al yihad, porque una parte de esta limosna va a financiar a los grupos radicales el que hacen al yihad. Según mis estudios y según mis investigaciones, el yihad es el segundo pilar más importante en el Islam. Claro, preguntas a cualquier musulmán, tanto chií como suní, dice no, es el yihad, no es un pilar, no es un pilar dentro del Islam. Aparte, el yihad no es la guerra santa. El yihad es hacer ese esfuerzo. Es mentira. ¿Por qué es mentira? Si cogemos el Corán, este es el Corán, es un Corán oficial de la mezquita de M30, está en árabe y en español, traducido por la fundación del rey Fahad. Si cogemos el Corán y vemos ahí la traducción del yihad en casi 255 versículos, vemos en árabe, pone yihad y la traducción, o luchar, hacer la guerra, matar o perseguir. Por eso, tenemos el ejemplo, por ejemplo, la sura 66, el versículo 9. Fijaos, lo voy a leer en árabe, aunque no se entiende, pero se coge la palabra yihad. Y dice el primer versículo, el primer párrafo del versículo. Ya ayyuhan nabi, jahid, o hacer el yihad, jahid al kuffar. La traducción no es mía, es la traducción de la fundación del rey Fahad, oficial de Arabia Saudita. Profeta, lucha. Traduce el yihad como lucha contra los que niegan a creer y contra los que niegan a creer en el Islam. Por eso, la traducción del yihad aquí es lucha. También hay una prueba de que el yihad es un pilar, el segundo pilar más importante en el Islam viene en Sahih al-Bukhari, o la Sunna, los dichos, hechos y actos de Muhammad. Hay un episodio, todos recordamos el episodio del hombre rico en la Biblia, cuando viene el hombre rico a Jesús y le dice a Jesús, Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dice Jesús, pues cumple con los 10 mandamientos y le dice, la tengo cumplidas. Dice, bueno, vende todo y sígueme. Y el hombre, claro, era un hombre rico, pues se va y no sigue a Jesús. El mismo este episodio está en la Sunna, en el hadith número 25 y 26. Y dice textualmente, hay un hombre, viene a Muhammad y le dice, profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dice Muhammad tres cosas. Uno, creer en el único Dios, está en árabe, estoy traduciendo literalmente del libro de Sahih al-Bukhari,
el hadith número 25 y 26. Le dice, primero, creer en Dios y en mí como su mensajero, en Muhammad como su mensajero y su profeta. Dos, hacer al jihad. Y tres, hacer la peregrinación a la Meca. Le pregunta el hombre, ¿y qué es al jihad? Y le dice, Dios me ordenó a perseguir y luchar contra todos aquellos el que no creen en el único Dios y en su religión verdadera, que es el Islam. Luchar contra ellos hasta creer. Y si no creen, matarlos. Y está este hadith, el hadith número 25 y el número 26. Por eso, el jihad es el segundo pilar más importante en el Islam. Claro, hay tipos de jihad. Cuatro tipos de jihad. Hoy día estamos viviendo los tres tipos del jihad. El primer tipo del jihad es el jihad, es el irhab. ¿Qué es el irhab? Es meter miedo en el corazón de los infieles. Y esta práctica lo hacía Muhammad en su época, en el siglo VII, en la Meca. Mandaba gente fuerte y mataban personas de una forma muy cruel adelante los opositores para meter miedo en el corazón de los luchadores del frente. Y eso es lo que están haciendo hoy día a los yihadistas. Pues cometen algunos atentados o hacen amenazas para meter miedo en el corazón del occidente, en general, de los judíos y cristianos. El segundo tipo de jihad es el jihad individual, o reconocido o conocido en el occidente como el lobo solitario. Y aparte esta palabra, lobo solitario, le hace gracia a los yihadistas, porque el animal lobo, es un animal tramposo, gracioso, y le hace gracia al yihadista esta calificación como lobo solitario. Pues, ¿qué es el yihad individual? Pues se levanta un hombre, por un musulmán, por la mañana y decide hacer el yihad. Sale a la calle y mata a un judío o un cristiano, o viola una cristiana. Y este jihad, nosotros en mi país, Irak, hemos vivido casi diariamente. Había algunos musulmanes, pues se levantaban y atacaban a algún cristiano, y cuando habían también judío, también atacaban los judíos. Y cuando le preguntaban, pues decía, estoy haciendo el jihad y esta es orden de Dios. Y la condena es lo mínima, no lo condenaban, no había condena severa contra él según la ley o la constitución del país. ¿Por qué? Porque pues, estaba haciendo el jihad. El tercer tipo del jihad es el jihad colectivo. Un jihadista se entrega dentro de un grupo radical islámico y de ahí recibe órdenes para hacer el jihad. Y le mandan a hacer algún acto o algún ataque yihadista contra los infieles. Y lo último es la guerra santa, o al jihad el kabir, o el gran jihad. Y este, desafortunadamente, nunca vamos a llegar a tener, pero vamos a sufrir muchísimo y durante muchos años y siglos de los tres primeros tipos del jihad. ¿Por qué no se puede llegar a la guerra santa? Porque para llegar a la guerra santa necesita un líder, un jefe por encima de todos los musulmanes. Y hoy día los musulmanes están divididos en muchas ramas, como
como dije en el principio de esta charla. Hoy día no hay un califa o un presidente o un jefe de todos los musulmanes en todas sus ramas, afortunadamente. Y seguramente no va a haber, por las grandes diferencias hay entre las ramas del Islam. El último califa musulmán fue en las últimas décadas del siglo XIX, Abdelhamid II, que fue el último califa del califato otomano. Por eso, la Guerra Santa creo que no vamos a llegar nunca. ¿Alguien pregunta o piensa, ¿hay algún ritual antes de hacer el yihad? Claro que sí, hay muchísimos rituales. El yihad no es que una persona que se levanta y dice, me voy a hacer el yihad. No, 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 hay un proceso antes de hacer el yihad. ¿Y por qué digo eso? Porque en mi país yo he vivido con los yihadistas, mis vecinos eran yihadistas, mis compañeros del colegio eran yihadistas. Los soldados en la guerra donde yo he participado, en la guerra de Irán, Irak, eran yihadistas. Conozco muy bien el perfil del yihadista y los rituales del yihad. En mi barrio, en Basora, en Irak, celebraban casi cada día dos o tres celebraciones de algunos yihadistas. Era una celebración cuando uno se declaraba hacer al yihad. Claro, en aquel tiempo, yo recuerdo en los años 70 y 80, el yihad era contra los judíos en Israel. Se iban a Israel a morir matando los judíos. Y luego más tarde, pues en los años 80, fueron contra Irán y Estados Unidos o el Occidente, ya a partir de ahí. ¿Cuál es el ritual? Yo recuerdo todavía cuando me invitaban las familias del yihadista, de un amigo o un colega en el barrio, cuando hacía el yihad, nos invitaban y sabíamos lo que era el yihad. El yihadista antes de hacer el yihad tiene que hablar con un imán, tiene que purificarse, tiene que lavarse. Algunos se afeitan todo el cuerpo para irse ahí limpio, morir limpio y subir al cielo. Tiene que hablar con su familia, despedir de su familia. Por eso es una mentira cuando dicen los familiares del yihadista que nosotros no sabemos nada de nuestro hijo o no sabemos que era yihadista. Además, la comunidad musulmana del barrio y los musulmanes mantienen la familia del yihadista económicamente para que no se quedan sin recursos económicos. Por lo tanto, el yihad tiene rituales, tiene sus procesos, tiene que hacer también la oración, confesar y todo con un imán. Hay varias personas que conocen el acto yihadista antes de hacer al yihad. Es una mentira que nadie sabe de este acto, de esta persona, el que comete el yihad. ¿Qué gana un yihadista cuando hace el acto yihadista? Primero, hay un versículo en el Corán, merece mucho a leer, porque el yihadista no tiene culpa de matar a los infieles. Dios mismo, el que manda al yihadista a hacer este acto. En la sura 8, el versículo 17, dice textualmente, no erais vosotros quienes les mataban, era Dios quien les mataba. Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, era Dios quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de Él. Por lo tanto, el yihadista está haciendo un favor a Dios. Dios utiliza el yihadista.
El yihadista no tiene culpa, no se siente ninguna culpa de cometer un atentado, porque Dios le está utilizando o está utilizando el yihadista para cometer este acto. Y luego, el yihadista cuando se muere matando los infieles, judíos, entre ellos judíos y cristianos, tiene muchos privilegios en el paraíso. Según la sura 56, el versículo del 11 al 26 dice, estos son los allegados, en los jardines de la delicia. Habrá muchos de los primeros y pocos de los últimos, en lechos entre tejidos de oro y piedras preciosas, reclinados en ellos, unos en frente de otros. Este es explicando el paraíso cuando llega el yihadista ahí. Fijaos, circulan entre ellos jóvenes criados de eterna juventud, con cálices, jarras y una copa de agua viva, que no les dará dolor de cabeza ni embriagadura, con fruta que ellos escogerán, con la carne de ave que les apetezca. Habrá hurís de grandes ojos. En los pies de página se explican los hurís, que son mujeres bellas, con ojos y grandes, vírgenes. Este es lo que gana él en el paraíso un yihadista. En la Sunna, en Sahih al-Bukhari, dice que cada yihadista en el paraíso tendrá 72 hurís o vírgenes. Claro, le preguntaron un día al profeta, pero ¿cómo puede un yihadista satisfacer 72 hurís? Y dice, el yihadista tendrá la fuerza de 100 hombres. Todavía sobra fuerza para estas hurís. Y estas son las cosas el que los imames radicales islámicos pues engañan a los musulmanes radicales y les acitan o animan para hacer el jihad, porque van a ganar todas estas cosas en el paraíso. Algunos preguntan, ¿cuál es el perfil del yihadista? Todo el mundo cuando piensa en un yihadista, pues dicen que el yihadista, pues aquella persona que es una persona practicante, que va mucho a la mezquita, que es calvo, tiene barba, se viste una jilaba corta, todo eso, ese es el perfil de un salafista. Ahora no, puede cualquier musulmán puede ser yihadista, no hay un perfil exacto para el yihadista. Más bien, en los últimos años esto estamos viendo yihadistas de perfiles diferentes. Hay hasta entre ellos homosexuales, otros borrachos, algunos que tampoco eran practicantes y cometen el jihad. ¿Por qué? Porque hay un hadith en Sahih al-Bukhari, la Sunna, dice que un musulmán cuando comete unas de los pecados mayores, el khataya al-uzma, que según algunos musulmanes dicen que son 10, otros llegan hasta 70 pecados grandes o grandiosos, khataya uzma, que no pueden entrar en el paraíso. La única cosa que le puede quitar el pecado este es hacer el jihad. ¿Cuáles son estos pecados? Por ejemplo, pues comer carne de cerdo, por ejemplo, beber, adorar otros dioses que no sea Allah,
drogar, varias cosas, o la homosexualidad también es un pecado muy grave para un yihadista. Por eso los imames convencen estos y dice: no tienes solución, no puedes entrar en el paraíso si no cometes un acto yihadista. Y convencen a estas personas para hacer al yihad. Una persona quizás también pregunta: ¿por qué se aumentó tanto el radicalismo islámico desde el comienzo del siglo XXI? Porque en los años 70, 80 no había tanto radicalismo, tanto fanatismo y tanto yihadismo. ¿Por qué se aumentó muchísimo? Yo creo que el Occidente cometió tres errores garrafales, y este que llevó a aumentar el radicalismo, el fanatismo islámico. El primer error fue en Irán, con la caída del Shah de Irán. El Shah de Irán era un dictador, un asesino, pero era un dictador laico. Y al acabar con el Shah de Irán en el año 79 y traer el régimen de los ayatollah radical chií, este régimen, lo que hizo, el primero que hizo en Irán es cambiar la constitución laica en Irán con la constitución según la ley islámica. Y así se aumentó el radicalismo islámico chií en la zona. El segundo error es acabar con Saddam Hussein en el año 2003. También Saddam Hussein era un dictador, un asesino, pero también era un dictador laico. Había cierta libertad religiosa en Irak. Y Saddam Hussein tenía los grupos radicales islámicos sujetos. Pero con la caída de Saddam Hussein y la llegada de este régimen radical islámico chií vinculado a Irán, pues también se aumentó el radicalismo islámico en la zona. Y el tercer error, y más importante, es apoyar, el Occidente apoyaron la llamada primavera árabe, que este no era ni primavera ni nada, era es un otoño, es un invierno lluvioso, oscuro, muy peligroso, muy peligroso. Empezó en Túnez el año 2010, bajo, pues, el pueblo de tunecino, pues, se levantó contra el régimen de Ben Ali, pidiendo la democracia y mejora económica del país. Y se extendió en todos los países, en los países árabes. Los únicos beneficiosos de la llamada primavera árabe son los radicales islámicos, el salafismo, el wahabismo. ¿Qué es el salafismo? El salafismo viene de la palabra salaf. El fundador del salafismo se llamaba Ibn Taymiyyah, que vivió entre los años 1268 y 1328 en Siria. Y la palabra salaf significa antepasado. Ibn Taymiyyah predicaba que todos los musulmanes deben de vivir como han vivido los primeros musulmanes en la época de Mahoma, aplicando la ley islámica, haciendo al yihad o conquistando otros pueblos. En el siglo XIX nació el wahabismo en Arabia Saudita. Es una tendencia religiosa vinculada al salafismo. El brazo político del salafismo y del wahabismo son los hermanos musulmanes que nacieron en Egipto el año 1928 con Hassan el Banna. El brazo armado de todos estos son los grupos radicales islámicos, tanto Al-Qaeda como Al-Shabaab, Boko Haram, ISIS, el Estado Islámico. Y el fruto de la
llamada primavera árabe es el califato islámico, o Daesh. Daesh, pues, nació en Siria y se extendió en Siria y en Irak. El fruto de Daesh, lo que estamos viviendo en los últimos años estos, es la ola de la emigración el que ha llegado a Europa. Algunos buenistas, algunos comunistas, otros pro-islamistas, pues excusan y dicen que, bueno, pues todo eso lo que está pasando es culpa del Occidente, es por intereses económicos, es la culpa del sionismo, la culpa del petróleo, de todo eso. Bueno, señores, los musulmanes llevan 14 siglos en guerra, entre chiíes y sunís, y los dos contra los infieles, judíos y cristianos, y el occidente. ¿Dónde estaba el petróleo en el siglo 8, 9, 10? Porque el petróleo, pues, se descubrieron en las primeras décadas del siglo 20. ¿Dónde estaba el sionismo? ¿Dónde estaba Estados Unidos en aquellos tiempos? Por eso, el problema está en la esencia del Islam. Es verdad, algunos intereses económicos, algunos intereses políticos ahí, pero el problema principal está en el Islam mismo. Aparte, yo soy como cristiano, me da pena ver los inmigrantes que llegan en pateras y llegan aquí buscando mejora económica y política en otros países, escapando de la guerra, de la dictadura que hay en sus países. Es verdad, todos estos inmigrantes vienen ahí escapando de esta miseria y de estas guerras el que hay en sus países. Y buscan una mejora en el occidente. Pero eso es cuando llegan aquí, pues se encuentran con una comunidad musulmana que viven en guetos. Acogen estos musulmanes y además los imames, el que está en el occidente, se aprovechan de estos radicales, de estos inmigrantes musulmanes, pobres musulmanes, y empiezan a inculcar en sus cabezas de que toda esta miseria, todos estos problemas, todas estas guerras por culpa del occidente, por culpa del imperialismo, por culpa del capitalismo, y siempre, siempre estos imames encuentran algún musulmán pobre y puede convencerle de cometer algún atentado contra el occidente. Eso es lo que pasó en el 11S, el 11M, el 7 de julio en Londres, los atentados de París, de Barcelona, de todos esos atentados, si vamos a investigar poco a poco, encontramos, esto es lo que estoy hablando ahora en este charla. También muchísima gente habla y dicen de que, bueno, el diálogo de la civilización o la alianza entre las tres culturas o el encuentro entre las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo, el islam, si es posible el diálogo entre estas tres religiones. Pues, en mi opinión, claro, como cristiano creyente y creo en Jesús y las palabras de Jesús es amar al prójimo y perdonar al enemigo, creo en el diálogo, creo en la convivencia. ¿Cómo no voy a creer? Además, yo no odio al Islam y ni los musulmanes. Yo lo que estoy explicando es la ideología del Islam. Yo soy contra la ideología fanática del Islam, pero yo no tengo nada con ningún musulmán ni contra los musulmanes. Yo soy contra la ideología del Islam. No se puede dialogar con los musulmanes por varias razones. Primero, ¿con quién dialogamos? ¿Con qué Islam vamos a dialogar? Nosotros, por ejemplo, los cristianos, tenemos el Papa como el gran representante de los cristianos. Él puede dialogar, puede decir
y nosotros estamos con él, en la equivoca y lo cierto. Pero, ¿quién representa a todos los musulmanes para que pueda hablar en el nombre de todos? No hay. Hasta que el Papa, cuando se encontró con Ahmed al-Tayyib, por ejemplo, el gran imam del Azhar, en los Emiratos Árabes, este imam no representa a todos los musulmanes, representa solamente la rama salafista y los hermanos musulmanes de Egipto. No representa a todos los musulmanes. Y esta es una rama reducida dentro del Islam. Segundo, os voy a leer un versículo en el Corán para que podáis juzgar si se puede dialogar con los musulmanes o no. La sura 5, el versículo 51, y dice textualmente: creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Este versículo es muy importante en el Corán, está repetido 12 veces. Y dice: no toméis como amigos a los judíos y cristianos. Y esas son palabras de Alá. Todos los musulmanes deben de aplicarlo. Yo he participado en varios encuentros con judíos, con musulmanes, y siempre leo este texto y le digo: ¿crees en este texto? Dice: claro, es palabra de Alá. Entonces no hay diálogo. Si no puedes tenerme como amigo, ¿cómo voy a dialogar contigo? Por lo tanto, ahí voy. El problema está en la esencia del Islam, en las fuentes de la ley islámica. No solamente eso, además, a los musulmanes rezan 5 veces al día, repiten 17 veces la sura 1, la sura 1 en el Corán, la sura del Fatiha se llama, el que abre el Corán, la primera, y dice: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Dios, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio, a ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agradecido, no de los que han incurrido. ¿Sabéis quién los que han incurrido, según las explicaciones del Corán, son los judíos, los incluidos en la ira, ni de los extraviados son los cristianos? Por lo tanto, los musulmanes rezan 5 veces al día y 17 veces repiten esta sura, insultan a los judíos y cristianos, y desde que es niño el musulmán reza insultando a los judíos y los cristianos. ¿Cómo se puede dialogar con ellos? No solamente eso. Voy a leer otra sura para que veáis qué difícil dialogar con el Islam. Cuando dice la sura 98:6, los que no creen, tanto gente de la escritura como los asociadores, estarán eternamente en el fuego de la ajena. Estos son lo peor de la creación. Entonces, en esta sura dice que los judíos y cristianos somos los peores de la creación. Explicando este texto, todos los intérpretes del Corán, en el tafsir, en este libro, dice textualmente, dice que los judíos son descendientes de los monos y los cristianos somos descendientes de los cerdos. Esto es lo que enseña el Corán. Entonces, ¿cómo se puede dialogar con el Islam y convivir con el Islam? Claro que queremos convivir con ellos. Quizás algunos dicen, y repito, dicen: hombre, hay algunos musulmanes que quieren convivir con los cristianos y los judíos, y son gente buena. Claro que sí, hay muchísima gente buena. Pero estos musulmanes son buenos a pesar del Islam, no gracias al Islam. Y afortunadamente hay muchos musulmanes buenos dentro del Islam. Pero también hay bastantes musulmanes
son fanáticos radicales islámicos. Muchas gracias.